hay obviamente un nivel de violencia, política generada obviamente a través de grupos políticos, sindicales, algunas organizaciones sociales, y después, por supuesto, están muy activos en las redes. Yo les quiero decir, sobre todo lo de las redes, ni se gasten, porque la verdad, si creen que con amenazas van a lograr algo, lo que van a lograr es que vayamos a la justicia, denunciemos las redes, los tuits que van a hacer, que son todos falsos, porque además son, la verdad, son todos muy cobardes. Pero esta sensación, esta decisión de querer generar miedo y temor en un sector de la población no lo van a conseguir. Pero no importa, esto es un tema aparte. Conocemos cómo se manejan algunos y cómo se manejan algunos grupos, y conocemos cómo hay mucha intención golpista de algunos sectores políticos. Pero analicemos esto. Miren, esto es un resumen de los 30 puntos principales, de los 366 que tiene el decreto. Como me parece que está bueno tratar de ser, por lo menos, de ser desde ya lo más objetivo posible y de tener algo de sentido común. A ver, derogación de la ley de alquileres. Vos me puedes decir, mira, yo soy inquilino y la verdad no puedo discutir mano a mano con un propietario porque el propietario tiene el departamento, tiene ventajas por sobre mí. Primera pregunta, ¿te sirvió la ley de alquileres actual? ¿Realmente te sirvió? ¿Vos intentaste renovar un alquiler ahora? ¿Te sirvió? No, no te sirvió. De hecho, no hay ni siquiera oferta. La oferta empezó a subir este último mes cuando se empezaba o empezaba a trascender que iba a derogarse la ley de alquileres. Porque la verdad es que una ley que te pone 3 años de contrato, mucho propietario no quiere en una Argentina, voy a estar 3 años. ¿Es buena? ¿Es lo mejor derogarla y no tener ninguna regulación? Tal vez vos podés pensar que no, que tenés que tener algún control del Estado, pero siempre va a ser mejor que la porquería que estuvo hasta ahora. Porque no hay peor ley que la ley de alquileres actual y la anterior, porque la actual es una modificación de la anterior. Y la verdad es que si un propietario te quiere estafar, irás a otro departamento, porque va a haber más oferta. Ahora, el final de esta historia, digo, se soluciona, ¿saben cómo se soluciona el problema de alquileres? Con créditos. En la medida que este programa de un presidente que lleva 12 días funcione y baje la inflación, los bancos no les va a quedar otra que salir a dar créditos, porque se les va a acabar el negocio de prestarle al Estado. Porque de hecho, el fin de las LELIX y lo que estamos viendo en este momento o en estos días con las licitaciones, lo que quieren es que el Estado deje ser el tomador de deuda de todos los bancos y que el negocio bancario sea muy fácil. Se quedan con tu dinero en un plazo fijo, se dan vuelta y se lo prestan al Estado. Cuando eso se acabe, no van a tener otra que salir a buscar negocios dando crédito. Ahora, desde ya que lo que tiene que lograr Javier Milei es que baje la inflación. Si no baja la inflación, por supuesto que va a haber fracasado en una Argentina que está cerrando 4 años de gobierno con el 1000% de inflación prácticamente. Sí, derogación de la ley de abastecimiento, la verdad es una ley de la dictadura, nunca funcionó, sirve para apretar empresas. ¿Tuviste algún resultado? ¿Las empresas hacen lo que quieren? ¿Abusan de los precios como quieren? Hay un oligopólico en general en cada sector, es una economía muy concentrada porque como está todo regulado, no hay competencia, los que manejan los sectores alimenticios, de indumentaria, de higiene, de limpieza, hacen lo que quieren con los precios. Con lo cual la ley de abastecimiento, digo, derogación de la ley de abastecimiento, no cambia mucho, porque nunca funcionó la ley de abastecimiento como nunca funcionaron los controles de precio. La ley de góndolas ni siquiera se puso en práctica, nadie quiso. Las grandes, de vuelta, las grandes corporaciones de producto, de productoras, los grandes supermercados, dijeron no, no le vamos a dar lugar a las economías o a las pequeñas pymes. Entonces, la ley de góndolas nunca funcionó. La ley del compre nacional, te cuento de qué se trata esto, porque me parece que está bueno entenderlo y que vos sepas a ver dónde me pega a mí todo esto. ¿Dónde me afecta? La ley de compre nacional lo que establece es que el Estado va a pagar más caro, básicamente, porque lo que te dice es que ante productos que se fabrican en la Argentina, el Estado tiene que comprar sí o sí el producto nacional, así sea más caro, no importa. Acto seguido, el Estado Nacional compra todo más caro y lo pagamos todos nosotros y lo pagás vos con tu dinero y con tus impuestos. Con lo cual, la verdad, fíjate en qué te afecta.
La ley de compra y no sé, observatorio de precios del Ministerio de Economía. Nada, burocracia, burocracia y burocracia, que también pagamos todos nosotros. Ley de promoción industrial, acá hay un punto, y no se toca, y ayer aclaraba el presidente Milei, no se toca, por ejemplo, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y de otra provincia que también posee algún régimen. Ley de promoción comercial, normativa que impide la privatización de las empresas públicas. A ver, en serio, ¿qué te cambia a vos en tu vida diaria que el Estado deje de tener empresas que además dan pérdida? ¿Sabes lo que te cambia? Que deberías pagar menos y que de tus impuestos menos dinero se va a sectores que pierden plata y que no tienen por qué estar en el Estado. Porque esa es la verdad. ¿Por qué tenemos que tener empresas públicas que pierden plata y que no deberían? Pues pará, hay servicios que son esenciales. Obviamente los trenes, no hay nadie que venga a perder la plata que se pierde y lo tenés que tener, sin duda, en el Estado subvencionado, porque vos necesitás un transporte público, sobre todo en todas las regiones de lo que es trenes de proximidad, y ojalá hubiese mucho más trenes de carga, que ahí sí los puedes hacer privados. Pero cuando no es esencial, ¿por qué tenemos que seguir gastando plata en empresas que pierden dinero y que se convirtieron en cajas políticas y en lugares de creación de empleos falsos para acomodar a los políticos de turno? ¿En serio crees eso? ¿Ese punto de veras afecta a tus cuentas personales? Eso me parece que hay que empezar a ver, digo, por ejemplo, que sea la educación un servicio esencial y que se garantice el 75% de asistencia en una medida de fuerza. ¿Te perjudica o te favorece cuando tus hijos pasaron en algunas provincias 100 días sin clases? 100 días sin clases. Bueno, reforma del código aduanero, ley de tierras para promover las inversiones. Acá hay gente que dice, no, ¿cómo se te ocurre liberar el porcentaje máximo de compra de tierras que pueden tener extranjeros? ¿Es discutible? Es discutible. Tenés la justicia y eso se puede presentar también en el Congreso. Yo lo que me parece que hay que entender es que esto es una instancia que marca nuestra Constitución, el DNU, que vos podés recurrir a la justicia dentro de nuestro sistema también de división de poderes, que es la instancia que sigue a un DNU, vas a la justicia, y que también podés proponer en el Congreso, pero para eso tienen que ir al Congreso, muchachos. Para eso, señores legisladores y senadores que cobran dietas altas, para eso tienen que ir al Congreso. Y no fueron prácticamente en todo el año, ¿saben qué? Fueron 4 veces. Entonces ahora se quejan que esto entró por DNU y no por un proyecto de ley, cuando en realidad ni siquiera pisaron el Congreso muchos durante un año. La ley de manejo de fuego. Esta es una ley de Máximo Kirchner que lo que marcaba cuando aparecían incendios, ¿se acuerdan? ¿No? En la isla Talavera, en la costa de Entre Ríos, incendios que se decían que eran intencionales y que seguramente fueron intencionales, que entonces quien tiene un campo y el campo se prende fuego no lo va a poder vender por 30 años. ¿Y qué hiciste con la sequía donde se incendió el 10% de corrientes? ¿Qué más? Seguimos. Mira, derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. Me parece que quien trabaja en la industria azucarera lo va a saber. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola y también al de la yerba mate. Y lo que vas a tener ahí es una pelea entre corrientes y misiones, básicamente. Ahora, son sectores que están recontrarregulados. Y están tan regulados que 2 o 3 te marcan el precio de todo lo que después vos ves en la góndola. Está mal que se liberen para que haya más competencia y los precios bajen de vuelta. Si esto de acá 4 meses, 5 meses, la inflación no empiece a bajar, vamos a estar complicados y Milei va a tener que hacer otra cosa, sin duda, porque la clave de todo esto es que baje la inflación y que en la Argentina se pueda empezar a progresar, se pueda empezar a ahorrar, se pueda empezar a tener una vida más normal. Si esto no tiene como efecto bajar la inflación, producto además de haber bajado el gasto público, vamos a estar en problemas. Pero para eso hay que dar tiempo. Porque venimos de muchos años de muchísima inflación y estamos cerrando un 2023 con 200% de inflación. Ahora, si lo que ustedes pretenden, algunos sectores, es voltear un gobierno que tiene 12 días, yo primero creo, sin saber mucho, este decreto no va a volver atrás. Porque si un presidente con 12 días tira atrás una marcha, una decisión, automáticamente es un gobierno que se queda sin poder. Con lo cual, digo, pensar que el presidente Milei va a volver atrás con este decreto es soñar, no lo va a hacer y no lo tiene que hacer porque si no, no tiene poder. Y hoy necesitamos un gobierno con poder, te guste o no te guste,
porque tenés que darle tiempo, porque si dentro de 6 meses la inflación empieza francamente a bajar y el gobierno ajustó el gasto y dejamos de gastar en estupideces de nuestros impuestos, seguramente tu vida va a empezar a ser bastante mejor. Ahora, sí, yo entiendo que estamos acostumbrados a vivir en muchos casos del Estado, a pagar tarifas bajas, a que nos subsidien hasta las vacaciones. Digo, no se vive así en el mundo. No hay cuentas que aguanten, no hay cuentas que resistan. A la larga o a la corta, termina todo volando por los aires. Y si no, digo, vayamos a los números y datos oficiales. Tenés 45% de pobreza. ¿Dónde está el éxito de lo que se hizo hasta ahora en la Argentina? Insisto, cerraste con 200% de inflación, con 62% de pobreza de 17 años para abajo. ¿Dónde está el éxito? Entonces, ¿no habría que dar un espacio y un poco más de tiempo a un gobierno que ganó una elección y que ganó legítimamente? Y esto no se trata de ser mileísta, como escriben, ensobrado, porque aparte les encanta el mote de ensobrado. Yo igual te lo quiero contar, tengo este trabajo y otro trabajo más, vivo laburando, así que no necesito ningún sobre de nadie y por suerte, como nunca lo necesité, siempre dije lo que se me cantaba. Y lo puedo decir libremente y nadie me dice absolutamente nada. Con lo cual lo que te estoy contando es convicción pura. Y si querés sigo, mira, autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas que no se privatiza sino que se cede a los empleados. Si yo fuera empleado de Aerolíneas, te lo agarro ya. Pero ya te lo agarro. Lo que pasa es que sí, es cierto. Van a tener que sentarse los empleados, vieron como la película Wall Street, que había una línea aérea, van a tener que ajustar los números de la empresa, van a tener que ajustar el personal, pues de vuelta también fue una caja política. Pero tenés gente que labura y mucho, ¿eh? Y tenés pilotos que vuelan muchísimas horas y técnicos que laburan y mucho, y muy buenos además. Y además tenés la posibilidad de hacer de todo en aerolíneas, desde dar el servicio de rampa a otra empresa, sobre todo si abrís y vienen otras empresas, desde dar instrucción a otras empresas, desde hacer mantenimiento, de todo. Si yo soy empleado de aerolíneas, ¿sabés cómo te la agarro ya esta? Olvídate. Ayer APLA puso un comunicado que estaban en estado de alerta. La APLA es la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. ¿Les molesta que se desregule la actividad? Obviamente, para, bueno, no es que puedas regular y no hacer nada. Es decir, acá viene primero, no va a ser ni tan rápido ni cualquiera va a venir porque tenés que tener un país que sea rentable para volar. Pero después, che, van a tener seguramente más oferta de laburo si vienen otras empresas. En cualquier sector, si vienen más empresas, vamos a tener más ofertas de trabajo. Y es la única manera de generar mejores sueldos. Que vengan más empresas y te empiecen a convocar y automáticamente empieza una pelea por pagar más para que quede la mejor gente trabajando. Tío, en cualquier sector es mejor que vengan más empresas y haya más laburo. Bueno, modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales. Acá sí hay un punto interesante. Esto pone en igualdad de condiciones a obras sociales y prepagas. Si vos me decís, ayer lo escuchábamos a Claudio Blocopit, que contaba que seguramente sube 50% la cuota de la prepaga. ¿Se van a poder pagar? No. A ver, la verdad que no. Bajaremos planes, no pagaremos, no seguiremos a la medicina pública, pero de alguna manera también tenemos que entender que no, los empresarios no pueden hacer cualquier cosa. Si se juntan tres, como se juntaron ayer, Swiss Medical, OSDE, si no me equivoco, y no sé si Galeno, pues, y te dicen vamos a subir 50%, porque es una economía que está tan recontra, tan concentrada, bueno, ¿saben qué? Iremos a la medicina pública hasta que no tengan más afiliados y tengan que rever el pago de las cuotas, el monto de las cuotas. Eso sí, traten de subirle lo que le pagan a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal, porque la verdad que a comparación de las cuotas no están pagando absolutamente nada. Digo, también sería un poquito también más justo. Pero yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que empezar a ejercer también nuestro derecho y nuestra libertad de elegir. No seguir tan acostumbrados a que todos nos digitan y nos dejan las cosas. Registro automotor, ¿no te favorece? ¿Te podés quejar de que se desregule el tema de los registros del automotor? De que vos te sientes en una compu, registres tu auto, tengas una patente para toda tu vida, tu nombre, y que la lleves de auto en auto y no tengas que pagar más la fortuna y el curro de los registros automotores. Porque te quiero contar que los registros automotores son regalos, cajas políticas, que se entregan a los gobiernos, a sus amigos de turno y que se quedan para toda la vida y vos estás cautivo de eso. ¿En serio? ¿Te complica la vida una resolución así o te la mejora? Yo te diría que te la mejora. Por lo pronto te saca el 8% del valor del auto seguro que se te va en estas regulaciones.
Pero sí, entiendo, hay mucha gente que vivió toda su vida de estos negocios políticos y se les pueden acabar. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas. Estoy leyendo, tratando de leer los principales de los que nombró el presidente Milei, después vino el decreto. Pero modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas. Ayer hubo un comunicado de la Cámara de Farmacéuticos, indignados obviamente, diciendo que a partir de ahora los medicamentos falsos van a crecer, que cualquiera va a poder comprar cualquier cosa, vender. ¿Y si ahora pasa lo mismo? Si ahora vas a cualquier lado y te conseguís los medicamentos de venta libre, se van a poder vender en lugares que no sean farmacias. ¿Cuál es el problema? Si son de venta libre. ¿Cuál es el problema? Un farmacéutico no va a estar obligado a tener una farmacia que abre un farmacéutico en su cabeza. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que una farmacia puede tener un consultorio con un médico dentro de la farmacia? En serio, ¿cuál es el problema? Yo entiendo que para tal vez el negocio farmacéutico sea un problema, pero para nosotros, para los clientes, ¿nos mejora o nos empeora nuestra situación de clientes? Eso tenemos que ver, porque sin duda esto toca intereses y en muchos casos hasta debe favorecer a otros intereses. Y también hay que decirlo y lo vamos a decir si es necesario. Pero 12 días hace que está este presidente en el gobierno. ¿Te gusta Milei? ¿Lo odias a Milei? Está bien. ¿Qué vas a hacer? Ganó una elección democrática, transparente y la ganó muy cómodo en una segunda vuelta. 12 días está. ¿En serio? ¿Ustedes creen que es momento de empezar a voltearlo, como algunos creen? ¿En serio la CGT, que hace 4 años no marchó ni siquiera por el 45% de pobreza y el 200% de inflación en un año? ¿En serio organizás una marcha ahora, 15 días, o 15, o 16, o 18, va a tener el miércoles el gobierno? ¿Y encima crees que podés llamar un paro? ¿Qué se te acabó? ¿Se te acabó qué negocio? ¿El de la industria del juicio? Porque se modifica el régimen de trabajo a prueba y de despidos. Digo, esta modificación que ahora, por ejemplo, le autoriza a una persona a contratar hasta 5 en forma independiente. Es decir, por ejemplo, un carpintero, un taller, un jardinero que tiene 3 o 4 empleados, los puede contratar tranquilamente y no está en negro. ¿Te modifica o te mejora? ¿O te va a facilitar que haya más trabajo y que alguien se anime a contratar porque no va a tener el costo de tener que cerrar una carpintería por un juicio? Digo, ¿no hay que empezar a mirar un poquito de esa manera las cosas y empezar a dar una chance de que esto mejore? Porque hasta ahora, salvo que hayas, de vuelta, estés entre los beneficiados de todo el clientelismo político y de los subsidios, la verdad que la Argentina está destrozada. La Argentina está devastada, no tiene un solo peso en las cuentas públicas. No hay un solo ahorro en las cuentas públicas y lo único que hacemos es pagar impuestos. ¿En serio crees que no hay que darle una chance a un gobierno nuevo de hacer algo diferente? ¿Y si dentro de 6 meses no funciona, empezar recién a plantear y a criticarlo? ¿O vos crees que queriendo voltear a un presidente a los 15 días la Argentina va a estar mejor? Digo, seamos un poquito democráticos y un poquito lógicos. Tengamos un poco de sentido común. Nadie te pide que te encante Milei. La verdad que no. De este decreto va a haber 20 cosas que a mí tampoco me parecen bien, pero está hecho dentro de nuestra Constitución, dentro de la ley, y si no vas al Congreso o a la Justicia, porque en la Argentina los tres poderes independientes funcionan. Digo, ¿no tenemos que ser un poco más tolerantes? Insisto, un poco más de sentido común. Vos, si saliste a la calle, no sé si saliste, pues tranquilamente puedes salir porque lo odias a Milei, porque te parece una... ¿Leíste el decreto? En serio. Yo entiendo que hoy es insoportable ir a un supermercado y ver los precios. Y tienen toda la razón, que no es producto de este decreto, les aclaro. Es producto de muchos años de precios congelados, de precios pisados, y es producto, por supuesto, de un sector y sectores empresarios completamente abusivos, completamente concentrados, que hacen lo que quieren y que siempre hicieron lo que quisieron. Esa es la verdad. ¿Vos qué preferís, pagar 40.000 pesos una remera o pagarla 10.000 y que sea una muy buena remera? Y la verdad yo prefiero pagarla 10.000, porque con 40 no la puedo pagar. Y no me interesa proteger a empresarios que tienen sectores concentrados, que nadie se puede meter, y que seguramente si se abre la importación van a decir, bueno, pero ahora tenemos que cerrar. No, muchachos, lo que tenés que hacer es ajustar los precios.
Ahora, todo esto no es producto del DNU, ¿eh? Es producto de una Argentina que siempre estuvo concentrada y que siempre tuvo en muchos casos los precios pisados. Es una porquería, y si es una porquería que pase esto, porque no podemos comprar nada. Y ¿saben qué? Habrá que dejar de comprar. Y en todo caso, habrá que ajustarse lo más que se pueda para tratar de tener una oportunidad de tener un país más normal. Y si en 4, 5, 6 meses la cosa no cambia, empezaremos a criticarlo, empezaremos a presionar para que las cosas cambien, pero siempre dentro de la democracia, de la educación y del respeto. Porque fundamentalmente acá tenés un presidente que llegó hace 12 días votado por un sector bastante grande de la población. Y eso, te gusta o no te gusta, hay que respetarlo.